nombre es Joshua Almodóvar, mejor conocido como Chari o Charitín. Soy el dueño de la AK Hash del 98, la Chari V2. Mi CV es una AK Hash del 98 con motor V16 turbo. Todo en la guagua completamente custom. Tiene fuel tech, tuneada por Chucoté. Mi guagua tiene un motor V16 turbo, una turbina Precision, un front face BWR, el intercooler es custom, Charge Python custom. El blow off style, él tiene dos Westgate 44mm style, tiene Biela Eagle, pistones Aria, tiene unos palos Tunnel 2, la computadora es FuelTech 550, programada por Chucoté, tiene un roll cage 6 puntos hecho por Freddy Chassis, tiene suspensión Blocks, ya básicamente todo lo demás es sólido, esférica, el bushing completamente around de la guagua. Los aros son BMS 15x8 y la guagua tiene alternador, la guagua se usa en la calle, se guía en la calle, tiene un sistema de gasolina Magna Fuel 750 con un tanque de gasolina de fábrica. Mi guagua es quien es hoy día y corre lo que corre gracias a los muchachos de CT Performance, Chucoté, que me ha dado la mano con la mecánica, también tuneándome la guagua, gracias a Dios nunca ha tenido uno para mí. Siempre me ha dado la mano con todo lo que ha sido la guagua, los consejos y qué montar y qué no montar para entonces poder llevar la guagua a la calle o a la pista y dar la talla con los muchachos de afuera. Primeramente quiero darle las gracias a Más Santiago, mejor conocido como Chucoté, CT Performance, por la mecánica y el tuneo. Gracias a Chu Olivera, mejor conocido como Eso Wiring, por la rabiza que la metió mano y la terminó en un día. Gracias a Rafael, mejor conocido como Pito, Alien Spec Alignment, por dejar la guagua bien sabrosa y darme los consejos de qué ponerle a la guagua para que pegara mejor. Gracias a Freddy Chassis por hacerme el roll cage en una semana. Gracias a Kenny Domiville por todo el trabajo de lo que sea Machine Shop. Y gracias a los muchachos, a Cocho, a Free Auto Detailing por lavarme la guagua y tenerla siempre así calada. Y gracias a los muchachos de CDP Tuning, que siempre están apoyándome, yendo a las carreras y dándome la mano con lo que es preparar la calle y estar al pendiente de que yo esté bien y esté al día con todo. Tiraera, pues mira, si yo hubiera estado hace 6 meses atrás, te hubiera dicho como 10 nombres de diferentes combos, diferentes personas. En estos momentos no hay guerra con nadie, con lo único que hay roce es con lo del barrio. Mensaje para los del barrio es que no se tiren, porque el barrio de ustedes no sale con el mío. No están ready para esta conversación.